Ahora, en época de pandemias, es fácil imaginar un mundo sin vacunas. Las vacunas han sido la medida de prevención de salud pública que más vidas ha salvado junto con la potabilización del agua. Gracias a las vacunas se consigue un rendimiento económico y social extraordinario. De hecho, gracias a las vacunas hemos sido capaces de erradicar enfermedades de la faz de la Tierra como la, la viruela, y estamos en vías de eliminación de otras enfermedades, como la, la polio. Gracias a esto, ya no se ven estas salas de pulmones artificiales eh, que teníamos en los años 60, aquellos países donde se podían permitir. Desde hace ya tiempo, se sabe que cada siglo vamos a tener aproximadamente cuatro pandemias. Y esto lo sabemos y, y se ha intentado transmitir a la población incluso. Bill Gates, en un vídeo que tiene en el TEDx, ya anticipaba que la siguiente crisis mundial no iba a ser un enfrentamiento armado, sino que iba a estar producido por un virus. Sin embargo, no hemos sido capaces los científicos de convencer a la población y, por tanto, a los políticos de que hay que invertir en investigación y no tanto en armamento. Mientras tanto, el tiempo pasa y nos llega la pandemia. Y nos llega la pandemia en un momento en que hay escasa inversión en investigación y se requieren medidas rápidas, seguras y eficaces para el control de la, de la pandemia. ¿No parece una utopía, sin recursos, querer hacerlo todo tan rápido? Y una de las medidas que estamos esperando son las vacunas. Las vacunas para el coronavirus eh, están desarrollándose utilizando plataformas que estaban inventadas pero que no se habían podido desarrollar por culpa de los recortes en, en investigación. Y lo que sí que tenemos claro desde el punto de vista de la vacunación es que va a haber un antes y un después en la vacunología. Y en las formas de, de producir y utilizar vacunas. Déjenme un poco que comente eh, sobre el virus y el coronavirus. Los virus son seres vivos que tienen únicamente uno de los dos materiales genéticos, o ADN o ARN. Por tanto, para poder sobrevivir. Y para poder replicarse y multiplicarse necesita infectar células eucarióticas, células que tienen los dos componentes, el ADN y el ARN, como son las que tenemos todos los animales y las plantas. Eh, el virus se adhiere a una célula, introduce su material genético, su ADN o su ARN, y este material genético estimula la producción de nuevos virus dentro de, la, de las células eucariotas. Cuando hay muchos virus, la célula muere y se liberan estos nuevos, estos nuevos virus. Y el coronavirus se llama coronavirus porque tiene unas espículas, que son unas, pro, eh, unas proteínas que salen fuera de la, de la cápsula de, del virus y que cuando se mira por microscopio electrónico pues da la impresión de que es una corona. Estas espículas son muy importantes porque lo que. Estas espículas permiten que el virus se una a la célula humana a través de un receptor que es el AC2. Y una vez unida el, la espícula con el receptor, esto permite que entre el material genético del coronavirus dentro de la célula humana y por tanto empieza a replicarse. Eh, a replicarse el virus dentro de, de la célula humana. Y con esta idea eh, podemos entender las nuevas estrategias que se están haciendo dentro del mundo de la vacunología para, eh, para tratar o prevenir esta infección. Y son estrategias que, como ya he dicho antes, estaban estudiadas, pero no desarrolladas, se están desarrollando ahora. La primera es muy interesante, que es la que, por ejemplo, el, todos hemos oído hablar en la televisión de La Casa Moderna, que lo que tiene es una vacuna de ARN. Esta vacuna consiste en que se identifica qué parte del material genético del coronavirus es el que eh, codifica la espícula. Una vez se ha identificado, se aísla, se estabiliza y se inyecta en el ser humano con la idea de que ese ARN, ese trocito de ARN, entre en la célula y empiece a producir espículas. La misma célula humana empezará a producir espículas. Esta eh, vacuna es imposible que produzca enfermedad porque solo estamos necesitando un trocito de ARN para la espícula. Y cuando el, la célula humana empiece a expresar espículas, esa espícula será reconocida por el sistema inmunitario del propio organismo, creará todos los mecanismos de defensa frente a este... A, a la espícula, de forma que cuando un virus entre en nuestro organismo, nuestro organismo reconozca la espícula y la bloquee. Por tanto, no es capaz el virus de unirse a la célula humana y por tanto no es capaz de producir enfermedad. Otra tecnología muy interesante es la que se llaman vectores y esta utiliza eh, virus que no son lesivos para el hombre. O sea, son virus que pueden producir enfermedad en otros animales, pero no en el hombre. Y entonces se modifican genéticamente estos virus para que expresen la espícula. Es decir, un virus que no va a producir enfermedad en el ser humano sí que presenta espículas de forma que cuando se inyecte en el ser humano, va a, eh, como expresa la espícula, el sistema inmune va a reaccionar frente, frente a la espícula va a montar todo el sistema defensivo y, por tanto, conseguir el, el objetivo. Y esta es la vacuna que se llama de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Por tanto, son estrategias, estrategias muy interesantes. Eh, hablando de las vacunas, cuando esta primera generación de vacunas con la que estamos trabajando, se empezaron a desarrollar en marzo de este año, del 2020, y, por tanto, se conocía muy poco del virus. Y prácticamente nada de la relación de el virus y el hombre. Por tanto, son vacunas cuyo desarrollo está hecho para prevenir la enfermedad, no la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que va a proteger al sujeto al que se le ponga la vacuna. El sujeto se infectará, pero cuando el virus intente entrar dentro del organismo, estará bloqueado y por tanto no, no se pondrá enfermo. Hemos oído hablar del de, de efecto comunitario y de, de la protección comunitaria. La protección comunitaria consiste en que si tengo un porcentaje de la población que es inmune a la infección, es decir, que cuando llega el virus a la nariz eh, no puede replicar y, y no se infecta, eh, si yo no me infecto no puedo pasar la infección, pues cuando hay un porcentaje de la población... Que está con estas características, se corta la circulación de, del virus y por tanto se protege a, incluso a los no inmunes, porque el virus deja de circular. Esto depende mucho de cada virus y sobre todo depende del famoso R0, ¿no? que es la capacidad de infectar de un virus. Para que os hagáis una idea, el virus del sarampión eh, tiene un. se necesita que el 95% de la población esté inmune para que eh, deje de circular. Habéis oído y en los últimos años está habiendo brotes importantes de sarampión en Europa y que se debe a que cada vez hay más grupos contrarios a la vacunación, bajan las coberturas vacunales y como no llegamos al 95% empiezan brotes. Y los estudios que nos dicen del coronavirus, pues nos dicen que se necesita que el 65% de toda la población, desde niños hasta ancianos, Estén protegidos para que deje de, de circular el virus. Pero volvamos a la vacuna que estamos desarrollando ahora. La vacuna va a tener un efecto directo. Que es decir, lo que se está pretendiendo es que el sujeto que se vacune esté protegido de la, de la infección. ¿Y, ¿Y qué cuándo va a autorizar una agencia del medicamento una vacuna para el coronavirus? Mire, el, para que una agencia del medicamento, para que la Agencia Europea del Medicamento autorice una vacuna, lo primero es que tiene que ser extremadamente segura. Si hay sospechas de que esta vacuna puede tener efectos secundarios importantes, no se autorizará. Con lo cual, cuando tengamos una vacuna en el mercado, lo primero es que va a ser muy segura. ¿Y cuánto de efectiva tiene que ser? Pues tiene que ser pues que aproximadamente prevenga a la mitad de los vacunados, es decir, prevenga la enfermedad en la mitad de los vacunados. No va a ser una vacuna excelente, pero va a ser una vacuna que va a disminuir la enfermedad y la mortalidad en la población. Por tanto, son vacunas que se van a utilizar en aquellas personas de mayor riesgo o de enfermar o de infectarse y tener consecuencias importantes. Pero, ¿qué pasa con... ¿El efecto comunitario? Bueno, pues estas vacunas que ya hemos dicho que están diseñadas sobre todo para proteger al sujeto, es difícil de pensar que vayan a evitar la infección. Van a evitar la enfermedad, pero eh, cuando el virus llegue a la nariz de un sujeto vacunado, eh, sí que va a crecer dentro de la nariz y va a poder expandirlos. Si, y si tiene efecto sobre la infección, va a ser un efecto mínimo. Es decir, no esperamos que eh, la vacuna produzca efecto comunitario, con lo cual la vacuna va a ser una solución parcial a esta crisis económica, eh, sanitaria y social, porque hasta que no nos vacunemos toda la población no vamos a estar parcialmente protegidos. Eh, Ahí está saliendo continuamente eh, noticias sobre la seguridad de las vacunas, sobre que si se están desarrollando rápidamente. bueno lo que, la situación que ocurre es tenemos una crisis sanitaria y social muy importante y por tanto necesitamos medidas eficaces y seguras de forma rápida. La rapidez en la eh, investigación de esta vacuna, no supone que estamos poniéndole menos datos a la vacuna, sino que están haciéndose los desarrollos, las distintas fases de desarrollo de la vacuna al mismo tiempo. Para un medicamento normal eh, se hace una fase 1, cuando se acaba se pasa a la fase 2, cuando se acaba se pasa a la fase 3, y esto se hace fundamentalmente porque si la vacuna falla en una de estas fases, no se pasa a la siguiente. Y no hay pérdidas económicas para el laboratorio que lo está desarrollando. Debido a la crisis, se está haciendo todo eh, a la vez, supone, supo, y esto supone que pueda haber, en caso de que en los próximos meses falle una de las vacunas que está en desarrollo, pues que va a haber unas pérdidas económicas para el laboratorio que la esté desarrollando. Pero evidentemente son las reglas del juego en una situación de crisis. Lo que está claro es que. Las agencias del medicamento solo van a autorizar aquellas vacunas cuyo beneficio supera con muchísimo el riesgo de, de vacunarse. ¿Para cuándo va a estar la vacuna? Bueno, para la vacuna tenemos que acabar los ensayos clínicos. Estamos en acabando octubre del año 2020. Se tienen que acabar los ensayos clínicos, luego las agencias del medicamento van a requerir entre seis y ocho semanas como mínimo para autorizarlas y luego viene la distribución. La distribución, la vacuna se va a producir en un sitio de, de Europa o de Estados Unidos y se tendrá que distribuir a todo el mundo. Y se piensa que no hay aviones suficientes en el mundo como para hacer una distribución inmediata. Por tanto, lo que se plantea hacer es empezar a distribuir la vacuna antes de que esté autorizada, de forma que en el momento que se autorice ya esté en los distintos países y la distribución sea mucho más rápida. Esto tiene también consecuencias económicas, que si ya tenemos la vacuna en nuestros almacenes y no se autoriza, habrá que quemarlas. Pero son, estamos en una situación de verdaderamente de crisis y de pandemia. Una crisis social importante. Lo que ahora nos tenemos que plantear es qué podemos hacer nosotros para contribuir a este desarrollo de las vacunas, a esta a evitar este, esta, o disminuir la crisis sanitaria, social y económica que estamos viendo. Para que se desarrolle un medicamento son imprescindibles los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, todos los medicamentos han pasado por ensayos clínicos con voluntarios. Personas que se presentan voluntariamente a participar en estos ensayos clínicos. De forma que, por ejemplo, si no hubiera habido voluntarios, no tendríamos el paracetamol o el ibuprofeno, porque para su comercialización fue necesario que voluntarios se presentasen a probarlo. ¿Y qué pasa con las vacunas? Bueno, pues lo que nos pasa en España, ya lo dijo Miguel Dunamuno hace más de un siglo, que inventen otros, que en España en la situación actual se puede traducir que investiguen otros. ¿Somos capaces nosotros como sociedad de dar respuesta a las necesidades eh, sanitarias? Es decir, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de presentarnos voluntarios a participar en un ensayo clínico? ¿Os lo habéis planteado? un ensayo clínico con vacuna, la estamos pidiendo, la necesitamos, pero ¿seremos capaces de, de presentarnos voluntariamente para el desarrollo de estas vacunas que van a ser la solución a la pandemia? Si no somos capaces de presentarnos como voluntarios, no debemos presionar a la sociedad, a las autoridades para soluciones rápidas, porque nosotros como individuos de la sociedad tenemos que participar en el desarrollo no solo económico, sino también científico de las vacunas. Muchas gracias.